En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga la mano. Él, apartándolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo: «Efetá», esto es, «ábrete». Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos». Palabra del Señor. Queridos hermanos sacerdotes, queridos miembros, junta directiva, miembros de la Hermandad de Nuestra Señora de Gracia, queridos miembros de los distintos grupos que componéis la vida habitual de esta parroquia, de momento distingo a los Boy Scouts porque van con la pañoleta. Los demás ya iremos poniendo un distintivo para que os vaya conociendo, pero bienvenidos todos. Le damos gracias al Señor porque un año más podemos celebrar a los pies de la Virgen esta fiesta tan bonita que recuerda algo tan central como el motivo de nuestra vida cristiana. La palabra de Dios, que es la palabra que la Iglesia nos regala en este domingo, viene muy bien para explicarnos cómo vivir nuestra vida cristiana a los pies de la Virgen María. Ha dicho el Evangelio al final que la gente se asombraba al ver lo que hacía Jesucristo, y decían, en el colmo de su asombro, decían: «Todo lo ha hecho bien, todo lo ha hecho bien». ¿De quién podemos decir nosotros eso? De nadie, ni de nosotros mismos, porque por muy buenos que seamos, por muy buenas intenciones que tengamos muchas veces, siempre fallamos en algo, porque somos limitados, porque somos pecadores, porque somos pequeños, porque nos cansamos en nuestro caminar. Pero de Jesucristo sí que podemos decir: «Todo lo ha hecho bien». Pero no en pasado todo lo hizo bien, sino todo lo sigue haciendo bien. Porque esta palabra es también para nosotros. Nosotros no somos testigos de historias bonitas que pasaron hace muchos años. Nosotros somos testigos de que esto que narra el Evangelio está pasando hoy. Y de que Jesucristo, igual que pasó por la vida de este hombre sordomudo, está pasando hoy por nosotros y también está queriendo sanar nuestras heridas. Por eso cada vez que venimos a celebrar la Eucaristía no nos reunimos como si fuéramos un espectáculo. La Eucaristía no se entiende solo desde los ojos, se entiende desde la fe y desde la pequeñez, porque cuando uno se sabe pequeño tiene necesidad de alimento, cuando uno se sabe pequeño tiene necesidad de familia. Cuando uno sabe que es limitado, necesita de la fuerza que solo puede venir de lo alto. Por eso, nosotros le damos gracias al Señor porque Jesucristo sigue haciendo bien todas las cosas. ¿Y por qué sigue haciendo bien todas las cosas? Porque nos ama con un amor infinito. En el fondo, ¿qué es hacer el bien a los demás? Hacer el bien a los demás es darle a participar de aquello que nosotros más queremos. Y para eso Dios se ha hecho hombre, para hacernos a nosotros partícipes, no de una serie de tareas que podamos hacer, sino de su misma vida. No sé si habéis pensado alguna vez que nosotros, cuando decimos que somos hijos de Dios, lo somos en verdad. No somos hijos pues simplemente porque le caemos bien a Dios. Nos dice la Escritura, no somos hijos adoptivos. Somos hijos porque tenemos la misma vida de Dios que hemos recibido desde nuestro bautismo
y se alimenta la Eucaristía, se alimentan los sacramentos, se alimenta la familia cristiana. Entre estos hijos de Dios está María como hija predilecta, la llena de gracia. Por eso invocamos a María, Nuestra Señora de Gracia. En ella simbolizamos lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. De hecho, el día de la Asunción decimos lo que ella ya alcanzado, deseamos nosotros llegar un día. Sabemos que María está en cuerpo y alma en el cielo y que ella con su corazón de madre sigue intercediendo por cada uno de nosotros y pidiendo por cada uno de nosotros. Acercarnos a la llena de gracia es darnos cuenta del regalo precioso que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Él no se conforma, Dios no se conforma con que estemos bien. Él quiere que seamos santos. Él quiere que seamos plenamente felices. Él quiere que participemos de su misma vida. Pero para eso nos hace falta dar una serie de pasos. Y al hilo del Evangelio me gustaría subrayaros un par de aspectos que nos vienen muy bien para cuidar nuestra vida cristiana. La primera es la humildad. Se suele decir que la humildad es la virtud de los santos. La humildad es la virtud que cuando uno presume de tenerla ya la ha perdido. La humildad es la virtud silenciosa que da sentido a todo y que hace que todo tenga sentido. La humildad no es reconocerse pequeño. La humildad, como decía Santa Teresa de Jesús, es vivir en verdad. Y en verdad significa reconocer nuestra pequeñez, pero significa reconocer también la grandeza que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuando uno reconoce esa grandeza con humildad, la pone al servicio de los demás. Cuando uno mira sus cualidades desde la soberbia, lo que hace es mirar a los demás por encima del hombro y pensarse que uno es mejor que los demás. Y con eso ya estamos cerrando la puerta a los demás. No lo ha dicho la carta de Santiago, que les recomiendo que la lean de vez en cuando porque viene muy bien. Es muy corta, muy breve, pero va al cuello. Y nos recuerda nada más y nada menos que cómo celebrar la Eucaristía. Y nos dice, una persona que celebra la Eucaristía de manera soberbia hace acepción de personas y ve a uno aparentemente con un traje y con joyas y dice, este sí que es bueno. Y ve venir a uno despeinado y pobretón y dice, tú escóndete ahí detrás de la columna, no molestes mucho. Y muchas veces nos sale eso del corazón, incluso cuando celebramos la Eucaristía. Lo que nos dice la Carta de Santiago es que si celebramos realmente bien la Eucaristía, a todos los debemos considerar hermanos y no ponernos nosotros en jueces de los demás, que es una práctica que muchas veces tenemos por desgracia, ponernos a juzgar a los demás cuando solo Dios es el juez de todo. Por eso, en primer lugar, la humildad para reconocernos pequeños. Pero en segundo lugar, la humildad para ponernos delante del Señor reconociendo nuestras dolencias. Este hombre reconoce que es sordo, que es mudo, pero yo les preguntaría a ustedes, ¿cuál es su sordera? ¿Cuál es su impedimento para hablar? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que le dificulta a usted? ¿Qué es lo que te dificulta a ti vivir la vida cristiana? Porque eso es lo que el Señor me dice que mire y lo ponga delante de Él. Muchas veces nos pasamos la vida como disimulando, pero hay rincones de nuestra vida donde todavía no ha entrado la gracia. Hay rincones de nuestra vida donde no he dejado entrar a Jesucristo. Y a lo mejor es el bolsillo, porque mi cuenta bancaria no la toca nadie. O a lo mejor es mi fama, porque yo... O a lo mejor es mi gusto. O a lo mejor es tantas cosas que no hemos reservado para nosotros mismos y no hemos terminado de entregar al Señor. Cuando uno realmente descubre el amor de Jesucristo y descubre cómo es el amor de Jesucristo, no puede más que darse a los demás para que los demás lo conozcan. Y muchas veces no con palabras, a veces con palabras, pero siempre con nuestro ejemplo. Y en tercer lugar, este hombre se acerca a Jesús porque hay otros que le han acompañado. Hay amigos suyos que lo ven débil y lo llevan delante del Señor. Y el Señor nos dice que esa también es nuestra misión. Que si de verdad queremos a un amigo, presentémosle a Jesucristo. Que si de verdad queremos que esta amiga mía sea feliz,
Preséntale a Jesucristo, que si de verdad quieres que el mundo cambie, lleva a tu mundo a Jesucristo, porque el mundo no puede cambiar si no ponemos en el centro a Jesucristo. Y a Jesucristo lo ponemos en el centro cuando ponemos en el centro el amor. El amor es el que hace presente a la Santísima Trinidad. El amor es el que hace presente a Dios y es el que hace que una comunidad sea el rostro visible del amor de Dios. Termino con un ejemplo, con una anécdota que me ocurrió en una de las veces que he ido a Perú. En una selva de Moyobamba, en un poblado, estábamos haciendo una evangelización y había llegado allí una secta que simplemente se reunían en una habitación a rezar, tocando un tambor, a cantar. Y mientras nosotros estábamos dando la catequesis, uno de los del poblado se dio cuenta de que una señora que era católica estaba con ellos, con la secta. Y al día siguiente le preguntaron, pero bueno, si tú eres católica, ¿por qué estabas con ellos si son una secta, que no son de la iglesia? Y le respondió una cosa muy sencilla, pero que a mí me hizo pensar mucho. Le dijo, me he ido con ellos porque aquí me quieren. Aquí me quieren. ¿Cómo manifestamos nosotros el amor de Dios? A través de nuestro amor a los hermanos. Muchas veces nos quedamos simplemente en la verdad, en imponer la verdad, en decir la verdad. Si la verdad no se dice con caridad, al final la verdad se convierte en un arma arrojadiza. Por eso le pedimos a la llena de gracia, ella que tuvo el corazón lleno del amor de Dios, nos enseñe a amar. Ella vivió en la verdad, en la transparencia de la verdad, y fue presencia del amor de Dios allí donde estuvo, y sigue siendo presencia del amor de Dios a través de su intercesión. Pues que ella nos enseñe a amar, ella nos enseñe a cuidar la gracia que el Señor ha puesto en nuestras manos, y ella nos enseñe a dar nuestra vida para que también muchos puedan conocer el amor de Dios. Que así sea.